Histograma. ¿Qué es un histograma? ¿A qué te suena? Es cuando una variable es continua. Cuando una variable es continua. Por ejemplo, las alturas, ¿vale? Las alturas son continuas y se expresan normalmente en intervalos. Por ejemplo, si en las alturas de tu clase tenemos de 1,60 a 1,65. De 1,65 a 1,70. De 1,70 a 1,75. Y de 1,75 a 1,80. Estas son las alturas. Y en tu clase de 30 personas hay 8 que tienen estas alturas, 12 que tienen estas, 6 estas y 4 estas. El eje X es distinto al diagrama de barras, porque aquí lo que hago son intervalos. Aquí empieza el 1,60 y llega hasta el 1,65. Luego hasta el 1,70, hasta el 1,75 y hasta el 1,80. ¿Vale? Y aquí tendría que llegar hasta el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, tengo que rellenar del 1,60 al 1,65 en el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? De 1,65 a 1,70 son 12. 12 es este. De 1,70 a 1,75 son 6 personas. Sería por aquí. De 1,75 a 1,80 son 4 personas. Más o menos. ¿Vale? No es nada complicado, es muy fácil. Es como el diagrama de barras, solo que el histograma ocupa un intervalo completo. Y el diagrama de barras es un trocito nada más porque son variables discretas.